Claro. Lamentablemente no hay un índice universal. Lo que hay son rankings que establecen distintas publicaciones. En Estados Unidos y en Inglaterra están muy bien estipulados, ¿no? Porque hace muchos años que lo hacen, en base a baremos, en base a un mix de distintas variables. Entonces son confiables en ese sentido. Por ejemplo, Editorial Abril lo hacía en Brasil, después lo dejó de hacer con las universidades de Brasil, ¿no? Una editorial equivalente a la nuestra, pero después no soportó el aluvión de la internet y ya no existe más. La guía del estudiante en Brasil no existe más, que era Editorial Abril. Bueno, se hacía, pero bueno, era muy discutido. En Argentina, ¿cuál es el ranking? No sé, hay publicaciones americanas que muestran cada tanto, inglesas, y aparece entre las 400 primeras, en el puesto número 150, por ahí aparece la Universidad de Buenos Aires, después 40 puestos abajo aparece la de Córdoba, 35 puestos más abajo te aparece de repente la de Palermo. Y vos decís, te digo casos concretos, no hago juicio, conozco al dueño, toda la familia que dirige la universidad, y después abajo aparece la Universidad Nacional de La Plata, que tiene a Favaloro como graduado. Entonces, y es así. Bueno, entonces, ¿cuál es la validez? Ah, no le creo porque no me parece a mí que le creo, o le creo. Una universidad que te pone a la Universidad de Palermo antes que la de La Plata, Nacional de La Plata. ¿No es cierto? Entonces, ah, no sirve porque lo puso. Ah, entonces, ¿para qué la lees si vos sabes más? No, digamos. Y otra cosa, así como un tips: Sí. ninguna universidad es buena en todo. Ah. Por lo tanto, ahí la clave es, bueno, de para esta carrera, y ahí empezar a buscar. Porque si vos decís, esta historia de los rankings, o sea, está bien, la UBA es la UBA, convengamos. Pero también la UBA, vos tenés un montón de situaciones donde vos, en 5 años, Totalmente, no aprendés nada. totalmente. Qué sé yo, Palermo puede ser muy buena en publicidad y puede ser muy mala en otra cosa. No sé, digo, no hay mucho. Lo que sí digo, un tip es eso: ¿qué carrera con qué universidad? Segunda cuestión, ¿cuánto estoy dispuesto a pagar? Claro. Porque si usted quiere que su hijo sea médico y está dispuesto a pagar 27 mil pesos mensuales, mándelo al Austral, donde tienen cada uno un cadáver para practicar. No sé, qué sé yo. Digo, Sí. es así, ¿no? Pero es No, así. claro, la realidad es también, ¿no? Bueno, esto, decíamos, lo económico, la cuestión de qué carrera. Y la tercera cosa es, si usted puede, averigüe quiénes enseñan. Esa Claro. es otra cosa clave. Cuando usted en una universidad no le puede poner un rostro presencial o distancia, si Sí, usted no le sí, puede sí. poner un rostro a una cátedra, estamos complicados. Está muy bien ese aspecto, ¿eh? No lo Esa es había la tercera pensado. cuestión. Sí. Sí, es muy bueno eso que decís porque. No, hay muchas cosas de marketing, hay mucha universidad armada en marketing. Y lo que hay que es desentrañar, además del marketing, ¿no?, qué hay más adentro, porque muchas veces no hay nada. No, eso está muy bien. Los docentes y las autoridades. Bueno, sin dar nombres, por ejemplo, hubo una época, en los últimos años se crearon un montón de universidades nuevas en el Gran Buenos Aires, muchas de las cuales yo conozco y quienes dan clase, ¿no? Entonces, es fácil crear una universidad porque es un decreto, ¿no? ¿No es cierto? Una ley del Congreso. Segundo, un edificio que ahora con técnicas de hormigón armado premoldeado los haces rápido. Y después hay que llenarla con cosas que, bueno, ahí ya estamos en dificultades porque hay que comprar aparatos, pero ponerle que armás abogacías, administración, como hacen siempre, entonces no hay tanto aparato, tenés que poner profesores. Y ahí ponen gente, en muchas que yo lo vi, conozco con nombre y apellido, que quienes han puesto de rector, gente que a veces ni tiene ni una trayectoria. Pero se los puedo asegurar. No doy nombre por ética, ¿no? Porque sería muy desleal venir a hablar a ventilar trapos sucios de que uno conoce. Pero es cierto que las universidades tienen distintas. Si vamos a hablar entre nosotros, acá entre amigos, sin dar nombres, porque no es bueno dar nombres, se dice el pecado, pero no el pecador, hay mucha di diferencia en calidades, ¿no? Entonces, la trayectoria, la antigüedad, ¿no puede ser un factor para tomar en cuenta la antigüedad de una institución? Sí, claro. Acá, por ejemplo, en el colegio, ¿no?, nosotros, Juan, tenemos convenios con varias universidades privadas.
Pero podríamos tener convenios con 50. Claro. Están todas desesperadas. Claro. Para tratar de... Claro. Pero nosotros decimos, bueno, ¿qué puerta le estamos abriendo? ¿De qué universidad? Y entonces tratamos de que las universidades que ofrecen por ahí alguna beca o a nuestros graduados, a los mejores promedios le dan beca y demás, sean realmente de cierto fuste, digamos, que realmente valga la pena el esfuerzo de una familia que vive en Salta de poner al chico en Buenos Aires para que, por ejemplo, estudie, no sé, supongamos en la Vitela, becado, pero tiene que poner un departamento, darle comida y otro. Entonces, ahí viene el segundo tip, ¿cuánto estoy dispuesto a pagar? Porque el otro juego es, quédate donde estás, hace una carrera de grado y juntate toda la plata que puedas para después hacer el sprint, es decir, hacer el diferencial, y ahí sí elegir dónde va a ser posgrado. Claro. Ahí sí elegir bien lo que sea más específico y qué sé yo, ¿no? Porque en un punto, sobre todo en las carreras que están muy reguladas por el 43, y la diferencia probablemente esté ya en el detalle fino, pero un ingeniero probablemente debiera ser bueno en todos lados porque está muy controlada, cada 3 años cae coneado, los pares evaluadores piden información. Ahora, si vas a estudiar diseño de videojuegos, que sí sé cuál es la universidad que enseña eso, técnico, diseñador en videojuegos, decís, bueno, primero, estas son las famosas carreras que se arman y desarman. Sí, sí, sí. La moda. No, por ejemplo... ¿Quién enseña eso? Porque ese es el otro tema. ¿Quién enseña si son temas tan nuevos que no están desarrollados? Y bueno, por ahí enseñan otros pibitos, un poquito más grandes, alguien por ahí engancha un ingeniero informático que tiene idea, pero sí. Este defuste que realmente transmita, es más complicado. No, yo contaba el caso de una universidad que hizo un plan de estudio de una licenciatura en arte que no tiene historia del arte. Entonces tiene arte contemporáneo porque atrae, existe, lo puedes ver en internet. Entonces no saben quién es Leonardo y se recibe. Yo me puse en contra de eso. Y después a todos los que hicieron eso los echaron y yo que estaba en contra sobrevivo, ¿no? Pero no, de ninguna manera aceptaba esa situación. Pero imagínense que lo hagan en un... Está bien, en arte no se muere nadie, pero nos llenan de adefesio el espacio público, después los artistas, ¿no? Con esa formación, pero en médicos, si pasara lo mismo en las carreras que son críticas, ¿no es cierto? Que se quiten contenidos porque no les gusta a los chicos, pero se ponen otros que sí, pues suele pasar, ¿no? Entonces, creo que, por ejemplo, carreras a distancia, cuando vos no estabas, yo hablaba que la Católica de Salta es de las más antiguas. Que da carreras a distancia, porque me constan que yo iba al edificio de Gendarmería en la calle Paseo Colón hace más de 20 años, fue de las primeras. 30 años cumplimos. La primera, creo que debe ser, que da carreras a distancia. Es otra garantía, si aparece otra que de golpe empieza a aparecer por todos lados, ¿no? Dando carreras a distancia. Me parece que uno se tenía que fijar. A la hora de elegir un colegio, ¿no pasará lo mismo? ¿Qué pasa con un colegio que tiene una trayectoria centenaria o de muchas décadas? ¿No es cierto? De permanencia hay un prestigio. Ustedes mismos, un profesional, alguien que haga la misma tarea de ustedes que tiene una trayectoria, ¿no? La trayectoria habla más que lo que pueda decir uno de uno mismo. ¿Qué vale más, la propaganda de una universidad o la trayectoria? Propaganda paga un aviso y lleno de avisos. Por ejemplo, hay universidades que para que no hablen mal de esa universidad llenan de avisos en el prime time de los medios más grandes. Entonces, son universidades que dan miedo, pero aparecen al lado del informativo, abriendo y cerrando, y bueno, ¿quién se va a animar a, qué periodista se va a animar a hablar mal de esa universidad que le está dando de comer al... Bueno, muchas cosas así se viven. Sí. Gracias. Sí, al contrario, gracias a ustedes por el interés. Tengo una pregunta. Sí. El hecho que los chicos que plantean el irse a otras provincias, no sabes si es que el irse lo anteponen a la carrera que han elegido, qué es lo que van a hacer, o qué es lo que les gusta. ¿Está mensurado, se sabe cuáles son los pros y los contras de los chicos que se van a estudiar fuera de casa? ¿El nivel de éxito, el de fracaso? Bueno, sí, bueno, en los pueblos, Salta es una ciudad grande, en los pueblos más chicos, hay municipios, porque
Muchas veces, casi siempre me contratan municipios a mí para dar este encuentro y es excepcional que un colegio haga la inversión, porque es un esfuerzo muy grande traerme. Entonces lo hace un municipio. Te hago este comentario porque hay municipios pequeños que sí lo tienen bien medido, porque como son pocos, entonces te digo, no sé, no es la misma realidad de una ciudad grande como Salta, pero me estoy acordando de algún pueblo del sur de la provincia de Santa Fe que, por ejemplo, medían la gente que se iba y volvía. Muchos vuelven decepcionados, 30%. Pueblo chico, digo, no Salta capital. El 30% de los que se van a una gran ciudad a estudiar se vuelven decepcionados por distintas cosas, no se adaptan, no se hallan. Es muy difícil la inserción de un chico que sale de un pueblo pequeño, vuelvo a decir, es distinto Salta, ¿no? Que es una ciudad mediana, pero también puede haber un gran impacto, ¿no? Que se va a vivir a Buenos Aires. Es un gran impacto. Es más, yo conozco mucha gente que muchos se han vuelto, pero otros se quedaron. Pero tienen los mismos traumas, que tienen los mismos amigos de hace 40 años. Conozco gente mismo de 40 años que es como irse a vivir a un lugar, vivir en una burbuja rodeado de los mismos amigos del pueblo de origen. Y han padecido. ¿Para qué te voy a decir yo? A lo mejor ustedes lo conocen mejor, esas dificultades del arraigo, ¿no es cierto? Se vuelven. La otra cuestión importante es que, bueno, depende del alumno. Yo era muy vago, ¿no? Cuando era adolescente, no, se van a vivir solos y, bueno, en vez de sentir nostalgia, al revés. Vuelve una, ojalá lo pudiéramos hacer nosotros, bueno, pero se vuelve un desenfreno absoluto, ¿no? A costa del presupuesto familiar. Entonces, sin caer en cuestiones extremas, ¿no? Se vive una gran dispersión, dificultades para manejar mi propia vida y dedicarle las horas de estudio que corresponden, ¿no es cierto? Yo siempre que doy clase le digo a los chicos, ustedes yo los felicito, tienen 20 años y están escuchando a un viejo aburrido en vez de estar afuera que hay un día maravilloso. Bueno, es ese esfuerzo que hay que hacer siendo joven, adolescente. Y hay veces que esa autodisciplina no está cuando hay muchos chicos. Entonces se dispersan y el rendimiento es bajo y, bueno, yo, por ejemplo, en la universidad ahora nos piden dar 2 y 3 recuperatorios. ¿Le va mal en el primer parcial? De nuevo, otra oportunidad. ¿Le va mal en la segunda oportunidad? Otra oportunidad. Y así, 3 veces. Y hay chicos que presentan la hoja en blanco las 3 veces, pero claro, los padres son de otro lugar y tienen que estar en el aula, pero no estudian nada, entregan la hoja en blanco. Es muy frecuente esa situación. Ese es otro factor, de que no tienen la autodisciplina. Se van del grupo familiar a otra ciudad.